siempre dialogando, siempre lograr que ambos gobiernos sigamos adelante con nuestras agendas nacionales, con nuestro desarrollo, la agenda de Venezuela en el Caribe, nuestros hermanos y hermanas del Caribe, no debe ser interrumpida ni distraída con nada. Y en este caso, el primer ministro ha apoyado, sobre todo en nombre de Barbados, bueno, la posición de Venezuela de todo solucionarse por vía del derecho internacional, por vía del Acuerdo de Ginebra y buscar los mecanismos para la solución de esta controversia. Por supuesto, nosotros le hemos pedido al primer ministro Stewart, bueno, que considera a Venezuela siempre como una amiga, como hermanos que somos. Vamos a profundizar nuestra agenda bilateral con todos los países del Caribe, sobre todo con Barbados. Vamos a reactivar próximamente la comisión bilateral, la comisión mixta para los temas binacionales. Y él también, desde CARICOM, que está al frente de CARICOM, la presidencia pro tempore, va a hacer los esfuerzos para que Guyana y Venezuela busquemos una solución a esta disputa histórica por vías del derecho y siempre por vías de paz. Esta es la única vía, la diplomacia bolivariana de paz. Gracias, vicepresidente.